va? Vamos a aprovechar esta hermosa mañana de sol para hacer una nota distinta. Vamos a estar probando las Corben Triax 250 Touring por un camino de tierra haciendo mini turismo. Y agradecemos a la gente de Corben y Líder Motor por habernos facilitado estas dos unidades para poder hacer este viaje. Así es una travesía distinta. Estamos saliendo desde Ezeiza con destino final Uribe Larrea. Un tramo inicial de asfalto y después nos esperan 70 kilómetros de tierra. Así que te invito a que nos acompañes y disfrutes con nosotros de esta mini travesía en el Ángel Copiloto. En esta ocasión, nuestra idea era simplemente poder demostrar cómo también podemos disfrutar de nuestra pasión por las dos ruedas sin necesidad de tener una moto de gran cilindrada ni tener que recorrer largas distancias. Bueno, un alto en la huella. En estos días previos llovió mucho, se hicieron muchos huellones porque acá transitan muchas camionetas por todo lo que es el trabajo del campo. Pero después de cruzar la ruta 6, el camino está un poquito más parejo. Así que bueno, paramos un poquito a descansar, a tomar agua y ya seguimos viajando con estas increíbles Triax Touring 250 de Corben. ¿Falta mucho? Sí, recién salimos, cuidado. Bueno, arrancamos por Ezeiza, de ahí tomamos por Cani en la ruta número 52. Es un tramo de unos 20 kilómetros aproximadamente hasta acá, hasta el cruce con la ruta 6. Bastante roto. Pero bueno, ahora seguimos por tierra, todavía quedan 50. Y esperemos que esté un poquito mejor para poder ir un poco más alegre. No doy más, me escribió mi caso. Escúcheme, no tuvo otra mejor idea que venir por este camino. A la vuelta nos volvemos por el asfalto. Paramos un ratito para descansar un poco y la verdad que estamos disfrutando muchísimo de esta Triax Touring 250 de Corben. Realmente es una moto ágil, muy livianita, si bien tiene 25 caballos de potencia, no son pocos dado que tiene muy poco peso. La moto, ni bien uno la llama, sale para adelante, va muy bien. Entonces la idea es mostrarte cómo con una moto de uso ciudadano que puedes utilizar para ir a trabajar, para ir a estudiar, para ir a pasear, también puedes hacer algunas incursiones en caminos de tierra, en caminos off-road y te puedes divertir lo mismo. Así que seguimos con más travesías del Ángel Copiloto. Como información a tener en cuenta a la hora de viajar, te cuento que su tanque de combustible tiene una capacidad de 16 litros con un consumo promedio de 4 litros cada 100 kilómetros, lo cual nos da una autonomía cercana a los 400 kilómetros y con una velocidad de punta declarada de 140 kilómetros por hora. Bueno, un alto en el camino para aprovechar ahora este momentito, este impasse de silencio en el campo. Y los agradecimientos, como siempre, para Daniel Carloni y toda la gente de Vértigo que nos provee unos cascos sensacionales, siempre los últimos modelos que Vértigo fabrica en la Argentina. Y también para la gente de Motologic.com que nos provee siempre unas camperas, pantalones, guantes, todo el equipamiento lo tenemos gracias a Motologic.com. Y por supuesto también a la gente de Líder Moto que nos dio estas dos maravillas, estas Touring 250 que se comportaron de manera magnífica.
motor monocilíndrico de 25 caballos y 250 centímetros cúbicos con refrigeración líquida, su horquilla telescópica invertida, su caja de 6 velocidades, las defensas laterales, su top case más los dos baúles laterales y su bajo consumo son solo algunos de los elementos que marcan la diferencia. Y como si todo esto fuera poco, con un excelente precio al alcance de la gran mayoría de los motociclistas. Bueno, ya estamos en el último tramo, quedan apenas unos 15 kilómetros aproximadamente. Un viaje en realidad corto, divertido, lindo, para hacerlo fin de semana, para hacerlo solo, con amigos, con tu novia. La verdad que la Corben realmente, la Triax 250 Touring es una moto que se comporta bárbara, con poca inversión, a un precio muy económico, que te permite divertirte de una manera realmente impresionante. Así que vamos a hacer el último tramito, 15 kilómetros, y llegamos a Uribe Larría. Finalmente entonces podemos decir que gracias a la gente de Leader Moto y Global Motorcycle pudimos comprobar que esta Corben Triax Touring 250, gracias a su excelente nivel de equipamiento de serie, más algún que otro accesorio opcional, la convierten en una moto ideal tanto para el día a día, como también en una excelente compañera para realizar diferentes viajes y recorridos por cualquier tipo de caminos. Bien, cae la tarde y ya estamos en la ciudad de Uribe Larrea. Hemos hecho un programa distinto con un viaje de mini turismo, un viaje que vos podés hacer solo, con un amigo, con tu novia y que realmente no necesitas de un gran presupuesto. Apenas con 200 pesos de combustible vas y venís y realmente disfrutás de una tarde y de unos caminos fantásticos. Así es, por eso a veces no hace falta tener una moto de alta gama y realizar travesías al fin del mundo con un presupuesto alto para disfrutar de las dos ruedas. Los apasionados de las motos podemos disfrutar de esto que nos gusta tanto con dos Touring Triax como estas, que realmente se comportaron espléndido. Y sin importar la moto que uno tenga, como siempre decimos, el sol, el viento y la ruta es el mismo. Así que gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima.